Sí, este es un hecho que ocurrió el día de ayer, en horas de la noche, en calle Remedios de Escalada, al 1400. Allí funciona un local de venta de lanas. En ese lugar se hacen presente dos personas, un sujeto masculino y una mujer, que intentan reducir a la propietaria el momento que ésta se encontraba sola. El masculino la obliga a ingresar a un sector del local donde se encuentra un dormitorio, mientras que la femenina se queda en la parte delantera, controlando el ingreso de otras personas y evitando de que algún otro cliente ingrese. En esa circunstancia, bueno, este sujeto lo obliga a la propietaria a entregarle el dinero que tenía en ese momento, alrededor de 5.800 pesos aproximadamente, que tenía ya guardado ella en su casa. Luego de esto, el sujeto se retira del lugar juntamente con esta femenina. Inmediatamente da aviso al 101, al teléfono de emergencia, siendo así que los móviles se constituyen rápidamente en el lugar. Y una vez ahí, aprovechando de que el local cuenta con cámaras, personal policial hace un registro de las mismas, pudiendo corroborar que la femenina es una persona conocida que cuenta con antecedentes policiales. Es así que, identificada, rápidamente se establece un operativo en inmediaciones de la vivienda de esta mujer, lográndose la aprehensión de la misma. Al hacerse un registro, un control de sus pertenencias, se logra secuestrar en poder de la misma casi la totalidad del dinero que acaba de ser sustraído. Por tal motivo se procedió a su aprehensión y se encuentra detenida en este momento en la sección Alcaidía. Continuamos con las averiguaciones, los fines de determinar la identidad de la otra persona que estaría faltando, el sujeto masculino que también habría participado de este hecho. ¿Fue golpeada en alguna oportunidad de este momento? No sufrió lesiones la señora.